Más de 400.000 usuarios se movilizaron por el terminal La Bandera en el asueto de carnaval. Diana Vázquez nos trae el reporte. Buenas tardes, Diana. Gracias, buenas tardes. En este momento nos encontramos desde el terminal La Bandera con el director general de este terminal, José Gregorio Franklin, que precisará los detalles del dispositivo y la movilización de los temporadistas por este carnaval 2015. Sí, ya por el terminal de La Bandera ya se han movilizado 402.407 usuarios, lo han hecho en 12.834 unidades de transporte. Cabe también destacar que han ingresado a la ciudad de Caracas 150.422 pasajeros en 4.662 unidades. Este logro nosotros se lo atribuimos a todos los espacios que han sido recuperados para el disfrute y el goce de todos los venezolanos, y eso lógicamente le da a la ciudad de Caracas la prestancia como un punto turístico en el territorio nacional. La recuperación del Parque Ezequiel Zamora, el parque lógicamente que tenemos que ver todo, en lo que es el Boulevard de Sabana Grande, el Parque Los Caobos, representa un lugar turístico, y por eso esos 150.422 pasajeros. Y han salido por el terminal de La Bandera 251.985 pasajeros y lo han hecho en 8.172 unidades. El día lunes 16 y martes 17 de febrero hubo un incremento de un 25% en el ajuste de las tarifas. Agradecemos al director general del terminal de La Bandera, quien precisó que desde el pasado jueves, cuando comenzó el dispositivo, se ha movilizado, y hasta hoy más de 200.000 personas han salido desde este terminal terrestre hacia los estados del occidente y centro del país. Con esta información retornamos el pase a los estudios.